En más información, proveedores del Ministerio de Educación denuncian atrasos de pagos en los uniformes. Ellos señalan que la entidad pública no les cancela desde el primer trimestre del año pasado. Escuche. El año escolar está por iniciar y algunos proveedores de uniformes del Ministerio de Educación ven con preocupación esta situación, ya que aseguran que desde el primer trimestre del año pasado no han recibido la paga correspondiente al 2016. El primer uniforme lo entregamos en marzo, el segundo en abril y hasta ahora, ahí estamos. Está tremenda porque fíjese que ya entramos al otro año y no nos han pagado y ya firmamos contrato de este año que estamos ya presentes y no se ve claro del pago. De acuerdo a esta salvadoreña, quien pidió proteger su identidad, la falta de pagos le ha traído serios problemas a su pequeño taller de costura. ¿Cuántas empleadas tiene el cargo? Ahorita solo tengo dos, ya se fueron cuatro porque no hay pisto para pagar. No tenemos dinero para trabajar, debemos tarjetas de crédito, préstamos que hemos hecho, porque yo por lo menos no le debo al banco, pero sí le debo a una persona que me ha prestado con tarjeta de crédito. Y eso está tremendo porque ya la persona piensa de que yo no le quiero pagar. Pero este caso no es el único. Según Francisco Celada, secretario del Sindicato de Maestros y Maestras de El Salvador, son muchos proveedores los que se han visto afectados y algunos hasta han llegado a la quiebra. Porque los proveedores de servicios contratan personal y necesitan que el gobierno les pague al menos el primer uniforme en tiempo para poder cancelar los servicios prestados por los trabajadores. Nosotros estimamos que al menos un 40% de proveedores pudieron haberse ido a vacaciones de fin de año sin haber cobrado los servicios prestados, sobre todo con el segundo uniforme que se ha entregado a los niños ya finalizando el año 2016. Es una preocupación que tienen estos trabajadores, proveedores de servicios. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.